Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará». Palabra del Señor. Qué maravilla es ver conforme va avanzando la sobremesa de la última cena, ese discurso de Jesús en la intimidad del cenáculo con sus apóstoles, cómo el corazón del Señor se va dilatando, se va ensanchando, incluso para abarcar a todos los hombres de todos los tiempos, es decir, para llegar hasta nosotros incluso. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Como si dijera: mi corazón se ha ensanchado, quiero deciroslo todo, quiero mostraroslo todo, quiero enseñaros todo, pero puesto que no podéis cargar con ellas por ahora, mi corazón, mi ciencia, mi sabiduría se irá derramando poco a poco a través de los siglos. ¿Y a través de quién? Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Todos esos infinitos tesoros de sabiduría y de ciencia que están encerrados en el corazón de Jesús nos llegan a nosotros a través de ese espíritu de la verdad, de ese espíritu de santidad que nos guía hasta la verdad plena. La verdad plena no es simplemente un conocimiento abstracto, es decir, una serie de información, una serie de datos sobre nuestra vida y sobre Dios, sino que es la verdad plena, es realmente ese don, el primero y más importante de todos, del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría. Sabiduría, saber, viene de la misma raíz que sabor, saborear. Sabiduría no es simplemente conocer muchas cosas. Saber es saborear, gustar, es decir, encontrar el gusto, el sentido, la alegría en las cosas de Dios. Ese es el don de la sabiduría, gustar realmente la presencia de Dios, la verdad de Dios, la bondad de Dios entre nosotros. Fue ese don de la sabiduría el que le hizo decir a San Pablo: en él vivimos, nos movemos y existimos, somos estirpe suya. Es decir, gustar de verdad esa presencia continua de Dios con nosotros, gustar todo lo que Él hace, ha hecho y hará por nosotros, eso es propio del don de la sabiduría. Reconocer que Él está siempre a nuestro lado, que Él no solo es nuestro aliado, no nuestro enemigo, sino que quiere nuestra felicidad y nos enseña el camino de la felicidad. Ese es el don de la sabiduría. Ser capaces de dar gracias por todo lo que sucede en nuestra vida, por cada instante, incluso también llegar a ser capaces de dar gracias hasta por los momentos difíciles, por los momentos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, incluso de abandono, porque en ellos vemos la mano providente de Dios, la mano amorosa de un Dios que es Padre. Gustar esa gratitud, esa gratuidad, es propio del don de la sabiduría. Puesto que sabemos que es cierto, no podemos cargar con todo lo que Jesús quiere decirnos, porque nuestro corazón es mucho más pequeño que el suyo, por eso tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ensancha nuestro corazón. Danos un corazón a la medida del corazón de Cristo. Llénanos del gusto por las cosas de Dios mediante el don de la sabiduría. Amén.